Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta con los auspicios de Muy buenas tardes, Jóvenes para los Jóvenes. Estamos aquí todos juntos con este grupo de jóvenes, de padres también. Estamos celebrando a Don Bosco principalmente. Estamos haciendo lo que es el safari por una parte y por otra parte la bicicleteada. En el mes de Don Bosco celebramos así, de esta manera, una manifestación. Y sobre todo los jóvenes con la creatividad que siempre tienen y dentro del sistema y del carisma salesiano. Muy buenas tardes, queridos jóvenes y queridos padres. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, quisiéramos saber un poco y así ustedes pueden compartir también con la gente, con todos nuestros jóvenes y con todas nuestras familias, lo que significa para ustedes, que están en la organización principalmente, esto de salir por las calles con la bicicleta, hacer este recorrido, también llegar hasta la Costanera y por otros lugares muy significativos aquí de nuestra ciudad. Muy buenas tardes, padre. Yo soy Rafael Villagra, soy integrante de la Pastoral Juvenil aquí de la Parroquia María Auxiliadora. Estamos organizando una bicicleteada, una iglesia en salida, como nos pide el Papa, organizada aquí por los jóvenes. Vamos a partir desde aquí del santuario y nos vamos a la Costanera, hacer unos recorridos y después volvemos otra vez y luego tenemos actividades aquí en el Colegio Monseñor Lasaña. Ahora, decime un poco, vos estabas diciendo que esta actividad, entonces, por el mes de Don Bosco, ciertamente, y como el Papa nos dice, como iglesia en salida. Entonces, ¿qué es lo que significa principalmente entonces esto de ir con la bicicleta y dar vueltas, así, ir por la Costanera incluso, y esto de iglesia en salida con respecto a lo que significa también para nosotros la fiesta de Don Bosco? Bueno, la idea es compartir como jóvenes salesianos, jóvenes que siguen a Cristo, que aman el Evangelio, y la idea es una integración familiar también, no solamente para los chicos, también para los padres, para las criaturas que quieran unirse, ¿verdad? Y sobre todo, como nos había dicho Domingo Sabio, vivir siempre alegre, estar siempre alegre. Un santo triste no es un verdadero santo, por así decirlo, ¿verdad? Y eso. Como decía Don Bosco, era un triste santo, ¿verdad? Un santo triste, un triste santo. Bueno, y vos estás como organizadora también o como participante, estás del curso, estás de... ¿Cómo venís a participar de este evento? Primero que nada, buenas tardes, padre. Y yo vengo como participante. Mi nombre es Marcela Arué y vengo como participante y entro en el Colegio Monseñor Lasaña en el tercer curso. La verdad que me emociona venir a participar en familia con toda la comunidad salesiana. Muy bien, entonces ella está participando aquí también como alumna principalmente, ¿verdad? ¿Y vos, como mamá, o cómo estás participando aquí en este evento tan interesante sobre la bicicleteada Don Bosco? Buenas tardes, padre, buenas tardes a todos. Yo soy Norma Palacios, soy familiar acá de Marcela Oruever y muy agradecida por la invitación también, y estamos queriendo apoyar este evento de Don Bosco y agradecida, como les digo de vuelta, ¿verdad?, por darnos esta oportunidad de compartir en familia. ¿Alguna vez vos participaste ya de un evento algo parecido? No, familiarmente así no. O sea que esta sería la primera vez para vos, ya. ¿Y qué significaría para vos, sobre todo, venir un poco así en familia también, para, decíamos recién, como iglesia en salida también, que significa entonces dar testimonio, ¿verdad?, para la gente, para la sociedad también, de algo lindo y de participar con los hijos, de participar con los familiares? Sí, y justamente en busca de hacer ese primer camino, primer paso, digamos, para caminar en familia, es que venimos a acompañar esto, ¿verdad?
porque es muy lindo caminar de la mano de Cristo, ¿verdad? En familia. Es muy provechoso para... Y es el camino que nos toca como padres a nosotros mostrar a nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, eso entonces es lo que nosotros estamos aquí celebrando juntos con esta bicicleta y con este safari también. Son dos posibilidades, porque uniendo y con Guaya la bicicleta Ariando Recoya, entonces yo puedo decir, guataimita y Guaya. Bueno, pero lo importante es eso y lo que vos estabas diciendo recién, una oportunidad hermosa para poder encontrarnos como familia siempre y para poder también demostrar nuestra propia fe de cierta manera. Y tiene otros elementos muy indispensables y muy importantes dentro de lo que significa el bicicletear, ¿verdad? Es como nuestra vida. Ustedes saben muy bien, ya la vende bicicleta. Este no es mío, Gina, ¿eh? Anian a mi mapa y bicicleta pama, ¿eh? Si me quieren regalar, no hay problema después. Bueno, pero veo nomás los cambios y eso que tiene, ¿verdad? En nuestra vida es así también. Como ante las situaciones en que nos encontramos en la vida, siempre necesitamos ir haciendo los cambios necesarios para poder afrontar, ¿verdad? Las dificultades. De repente, yupilla, entonces tenéis que poner los cambios más livianitos, ¿verdad? Así vio, ¿verdad? Bueno, empeño en la subida, ¿verdad? Y después cuando está en bajada, de turejo, tranquilo, ¿verdad? De una forma. Y claro, ¿vos vio te caíste alguna vez de la bicicleta? Sí, ya me pelé toda la cara. O sea que vos sos bicicleta, ¿te gusta luego la bicicleta? Sí, no tengo mucha resistencia todavía porque tengo que hacer mucho, mucha pedaleada todavía, ¿verdad? Pero ahí estoy procurando. Sí. Bueno, y a vos que sos alumna, decime un poquito con tus compañeros, ¿qué tal? ¿Ustedes suelen hacer también algo parecido, sobre todo como para salir a mostrar un poquitito todo ese espíritu y ese deseo que tienen los jóvenes? Él decía y hablaba de iglesia en salida de otra manera. Y la verdad que así como bicicleteada no hicimos todavía, pero sí hacemos muchas salidas y a veces nos reunimos en la casa de alguien y empezamos a hablar sobre lo que sería ya el futuro, ¿verdad? Para nosotros lo queríamos, sobre todo eso, lo que cambiaríamos. Muy bien, estamos entonces aquí desde la obra salesiana, estamos también en la parroquia María Auxiliadora, el colegio Monseñor Lasaña, está también el oratorio San Luis, estamos también con todas las otras capillas que hacen parte, ¿verdad?, de esta gran parroquia y el santuario María Auxiliadora. Lo importante es entonces recordar, mirar las cosas lindas y lo que él nos invita también dentro de su sistema preventivo, que es el esfuerzo, que es la lucha. Y el otro, que es el safari, también nosotros lo entendemos como un caminar continuamente, ¿verdad? O sea, estar con ese training para poder llegar hasta una meta que es tan importante. Bueno, les agradecemos a esto que aquí en un primer bloque nos acompañan y nos están diciendo de esta hermosa actividad que se está realizando por el mes de San Juan Bosco. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traiciona la mediocridad. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Etimax Group, Sociedad Anónima, fábrica de etiquetas autoadhesivas y troquelados. Eficiencia y calidad. Llámanos al 021-300288. Estamos en Burucuyá 1283 entre Coetí y Nibaclé, Lambaré. Etimax Group, Sociedad Anónima.
Ñandeyarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981-5050-36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñandeyarañé. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñandeyarañé. Que son para ti como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto recordando aquel amor, pero a pesar del tiempo transcurrido es mercedita la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, tu cura, Ñandeyarañé te invita a participar del taller bíblico litúrgico de Adviento. Sábado 17 de noviembre desde las 15 horas. Colegio Sagrado Corazón de María. Jejuí Casi Colón. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Taller bíblico litúrgico de Adviento. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y que mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní, también claro, digo, sí, para sí, que sí. Se entienda. Sí. La gente entiende. Entonces me decía a mí, mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitad y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo,
Porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros. Nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa, que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, que traten de decir. Porque la adicción, como etimológicamente significa no decir. Adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Que nuestro padre Don Bosco ya se ha ido, o no vengas a decirme que se ha muerto nuestro santo. No me creo que por siempre se nos ha ido el amigo. No te pienses que un padre así es capaz de abandonarnos. No murió, el padre vive, siempre estuvo y sigue estando, el que fue curándonos de abandonos y orfandades, malos rumbos, soledades que nos iba transmutando, ese ángel del abrazo que anduvo por nuestras calles. Digo que Juan Bosco vive y ha emprendido mil asuntos. No ves su celo de padre actuando ahora en todo el mundo. Y no oyes cantar su canto a tantas hijas, tantos hijos, que de ese padre que amamos tienen rasgos parecidos. Que son puro amor y fe y sacrificio, ellas y ellos, todo de los jóvenes, todo de Cristo. Como el Padre Bosco se conmueven hasta lo más íntimo y se comprometen hasta el dolor del joven caído. Salesiano es quien tiene ajustados sus latidos a las lágrimas de tantos jóvenes empobrecidos. Ven en Cristo a los chicos pobres y en ellos a Cristo. Un amor así te vuelve joven y te hace niño. Digo que Juan Bosco vive y ha emprendido mil asuntos. No ves su celo de padre actuando ahora en todo el mundo. Y no oyes cantar su canto a tantas hijas, tantos hijos, que de ese padre que amamos tienen rasgos parecidos. Amar a los hijos te hace joven, qué prodigio extraño, que hasta el viejo abuelo que ama así es un viejo muchacho. Siempre joven es el rostro del amor si deja el cálculo y es feliz si el otro vive, corazón samaritano. Te pareces a Don Bosco si amas con ese amor claro, coraje confiado, amor como cuando eras un muchacho, con frescura y sin arrugas. Por favor, no digas nunca que él murió, pues vive cuando son así sus salesianos.
Dios. Digo que Juan Bosco vive y ha emprendido mil asuntos. No ve su celo de padre actuando ahora en todo el mundo. Y nos es cantar su canto en tantos hijos, tantas hijas que de ese padre que amamos tienen rasgos parecidos. No me digas que nuestro padre Don Bosco ya se ha ido. No te pienses que un padre así es capaz de abandonarnos. Seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia y hoy en esta oportunidad estamos compartiendo aquí con estos jóvenes con la obra salesiana que celebra a San Juan Bosco, con la famosa bicicleteada y también con el safari que se está haciendo conmemorando a San Juan Bosco. Es la familia salesiana que de la obra salesiana Monseñor Lasaña, es la primera obra que llega al Paraguay en el año 1896. Desde ese momento, la presencia salesiana ininterrumpidamente en nuestro país. Tantos jóvenes, tantas familias que han pasado por estas aulas, por estos patios y después se fue expandiendo por Concepción, principalmente en 1900. Después también el salesianito justamente nace de ahí, del Don Bosco Guazú al Don Bosco I y así sucesivamente. Hoy por todo el país muy conocidos los salesianos. Y celebramos a Don Bosco y por eso le queremos saludar un poco aquí a los jóvenes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Y qué significa para vos y de dónde viene esto de que te entusiasmaste para venir a participar de esta bicicleteada? Bueno, buenas tardes, padre. Yo soy Martín Ortúzar. Soy miembro de un grupo urbano. Realizamos paseos ciclísticos por la ciudad de Asunción. El grupo se llama Bici Ari. Estoy acá en compañía de mis compañeros. Y realmente la idea de venir acá a participar fue por invitación acá de nuestro amigo Jorge, que también es ciclista, miembro de este grupo, y nos propuso si podríamos colaborar con el safari y también una buena oportunidad para poder unirnos con los jóvenes por medio de una actividad sana, que es el deporte, y juntar así a la familia salesiana por ese lado. Ahora, decime un poquitito, ya que ustedes entonces están haciendo de una forma general, ¿verdad? Con todos los que quieran, con todos los movimientos y una actividad luego que ya lo hacen dentro de nuestra ciudad. Normalmente, ¿cómo ustedes se organizan y cómo tienen sus actividades dentro de la ciudad? Bueno, nosotros realizamos paseos urbanos los días miércoles y los días viernes. Partimos desde la Plaza Uruguaya en la esquina del Lector. Y realizamos los paseos, los encuentros a partir de las 7:30 y salimos a las 8. Hacemos trayectos variados para todo tipo de personas. No es necesario tener un buen estado físico. Nos adecuamos al estado de las personas y de acuerdo a la distancia también, ¿verdad? Entonces nosotros nos juntamos de esta manera para poder compartir con todos y unir a todas las personas que quieran iniciarse al ciclismo y que quieran también socializar, ¿verdad? Muy bien, le agradecemos. Y aquí entonces vamos a preguntarle un poco a Jorge, ¿verdad? Jorge, que está venir un poquitito más adelante aquí. Jorge, que está también con la organización de este ciclismo en esta oportunidad para celebrar a San Juan Bosco. ¿Cómo surgió todo esto, Jorge, y qué significa y representa realizar esta actividad? Bueno, muy buenas tardes, padres. ¿Qué tal? Esto realmente surgió de la idea de la pastoral, de innovar, de ir agarrando espacios en la dimensión asociativa de nuestro proyecto, por así decirlo, ¿verdad? Que no son los habituales, por ejemplo, torneos de fútbol y otras cosas, que generalmente es lo que se hace para reencontrarnos entre diferentes tipos de grupos de personas, de jóvenes. Esta vez yo pensamos, ¿verdad?, en una bicicleteada y en un safari para los que no tienen bici, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la bici es
hoy por hoy el segundo elemento más utilizado para el transporte urbano. O sea, hoy en una bici, una persona promedio sin tener un estado ya se da cuenta que llega mucho más rápido que en su propio auto a su destino. Y si lo comparamos con el transporte urbano, es ampliamente superior. Puede hacer en un tercio de lo que te toma movilizarte en un colectivo llegar hasta tu destino. Esa es mi realidad, por ejemplo. ¿Y por qué? ¿Cómo relacionamos con la iglesia? Bueno, directamente a través del mes de San Juan Bosco, ¿verdad? Que sabemos que es el santo de la juventud. Y prácticamente la mayoría, o el grueso de los ciclistas son jóvenes, personas jóvenes, ¿verdad? También hay otras edades, pero originalmente los grupos urbanos están integrados por jóvenes, ¿verdad? Que se conocen entre sí, que comparten un nuevo hobby, un nuevo pasatiempo que es sano, ¿verdad? Y pensé en este grupo porque son mis amigos, puedo dar la fe del testimonio, o sea, del refrán que dice que el que compra una bici está comprando amigos. Porque yo cuando me compré esta bici me dice, pero amigo, hasta por en Ciudad del Este, en Encarnación, en todos lados, vos tenés un amigo ciclista que te va a recibir en su casa, que sea para invitarte agua, ¿verdad? Y ese también es el espíritu salesiano, ¿verdad? Es de compartir, de no solamente encerrarse entre cuatro paredes y la palabra de Dios, sino también abrirse al mundo, ser parte del mundo, pero sin ser del mundo, como dice, ¿verdad? Y por eso le invité a mis amigos, ellos son mis amigos, yo los considero casi como mis hermanos de pedal, como les digo, ¿verdad? Y confío plenamente en ellos, en su organización, que yo también integro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no escatiman recursos para todo lo que es seguridad, para todo lo que es apoyo al ciclista, ¿verdad? O sea, te dan consejos. Te cuento dos testimonios así bien específicos. Uno es el tema del estado físico, el otro es del miedo. Mucha gente dice que no quiere andar en bici porque dice que no tiene estado. Y eso es totalmente falso. Porque todas las bicicletas hoy ya vienen con cambio y lo único que tienes que hacer es usar el cambio correcto. Ahora, ¿cuál es el cambio correcto? ¿Quién te enseña a usar el cambio correcto? ¿Cuál es una subida, cuál es una bajada, cuál es un llano? Bueno, necesitas un club de escuela, necesitas un club que te ayude a esas cosas. Sí, antes nomás te quería cortar ahí, porque justamente cuando me decía cambio, aquí me dio una bicicleta que tiene 8 ahí atrás. ¿Cómo se llama el de atrás? El piñón, de 8, era cambio. Y aquí adelante tiene 3. Y vos dijiste, hay que enseñar, enséñame un poquitito, ¿cómo lo que se hace eso? Porque si anda ahí cuállate, oína. Bueno, para una clase rápida, ¿verdad? Vos lo que tenés que saber es que el piñón del medio siempre está, el adelante tiene que estar en el medio. Ese es el punto ya. Uno, el básico. Para comenzar, ¿verdad? Y el uno que te marca ahí del lado derecho, sí. Que vos subís con tu dedo índice, sí. Es el piñón más liviano. Ese te podés subir el cerro Cagupé tranquilo, así con el mismo esfuerzo que haces con el uno. ¿Y allá atrás cuánto tengo que poner? No, ese uno es el de atrás. Ese es el de atrás, sí. Este dos, el de tu mano izquierda, sí, es el de adelante, que es para velocidad, para una bajada. Ponés en tres, te va ahí y le va a ganar a todos los autos. ¿En serio? Sí, pero tendrás más no partirte la cabeza ahí a esa velocidad. ¿En serio? Y así sucesivamente, y vas entendiendo, vas aprendiendo, si te das cuenta que hay personas claro. Que tienen muchísimo sobre... Eso tiene también, da el peso, ¿verdad? También respecto peso, a tu peso, o sea, de repente. No, digo, el peso, o sea, la fuerza que necesitas. Hay un punto de equilibrio en lo que sería entre la fuerza que pones y la velocidad a la que pedaleas. Y en eso vos encontrás tu punto de equilibrio y te vas a ir de acá hasta el violete sin cansarte. Ya. O sea, pero tenés que encontrar y todo es práctica, es técnica, así que. Sí, sí, sí. Pero sin la técnica, por más estado que tenga, no te vas a ir muy lejos. Muy bien, entonces estamos hablando aquí con estos jóvenes que están participando de este encuentro tan interesante. La bicicleteada, ¿verdad? Organizada desde la pastoral de la obra salesiana del Monseñor Lasaña, la parroquia María Auxiliadora, San Luis y las otras capillas también que existen aquí en la obra salesiana. Bueno, ahora vamos a preguntarte un poco cómo te llamas, che, y decime por alguna de tus experiencias. ¿Qué vos ya hiciste como ciclista? Vamos a escuchar. ¿Qué tal, padre? Buenas tardes. Soy Julio Semanío y como ciclista... Todos comenzamos de cero, ¿verdad? Nadie comienza sabiendo del todo. De a poco todo se aprende a medida que uno va pedaleando, va conociendo amigos, todo. Con relación a la bici es un mundo muy amplio. ¿Hace cuántos años que vos comenzaste esto? ¿Y cuáles son así algunas de las cosas más largas, por ejemplo, que ya hiciste? Y la verdad que hace 4 años yo comencé a pedalear y... De esa vez no dejo nunca más, ya la vida prácticamente es diferente, te cambia la vida, la manera de ver las cosas. Prácticamente preferí más andar en bicicleta que en vehículo. Y el trayecto más largo que hice fue una vez que Cacupé, fui con un amigo hace 4 años atrás, San Bernardino, y después en Presidente Halle, Lorinda. Y varios recorridos de repente que con amigos vamos organizando y vamos armando así.
Porque uno va cuando paseo con amigos, no se siente nada prácticamente, cuando, con diferencia cuando uno va solo. Claro. Bueno, entonces así estamos aquí en esta gran, el gran safari organizado, también en la bicicleteada. Aquellos que no trajeron la bicicleta o que no pudieron conseguir, van a ser también caminando. Vamos a estar hablando ya con ellos también enseguidamente. Todo es en homenaje a San Juan Bosco. Lo que ellos ya estaban diciendo desde una pastoral más bien del encuentro, de la amistad, ellos mismos estaban recalcando el hecho de encontrarse juntos. Es una de las cosas más interesantes que Don Bosco también decía. El hecho de la familia, el encontrarse. Si es la única forma, como después nosotros podemos crecer. Y ellos estaban recalcando eso. El hecho de encontrarnos significa también ir formando familia. Volvemos entonces enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. De soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traiciona la mediocridad. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Etimax Group, Sociedad Anónima, fábrica de etiquetas, autoadhesivas y troquelados. Eficiencia y calidad. Llámanos al 021-300288. Estamos en Burucuyá 1283 entre Coetín y Nibaclé, Lambaré. Etimax Group, Sociedad Anónima. Ñande Yarañe'e te invita a participar del taller bíblico litúrgico de Adviento. Sábado 17 de noviembre desde las 15 horas. Colegio Sagrado Corazón de María. Jejuí Casi Colón. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Taller bíblico litúrgico de Adviento. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 505036. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y que mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní, también claro, digo, sí, para sí, que sí. Se entienda. Sí. La gente entiende. Entonces me decía a mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitad y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo,
Porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros. Nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa, que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, que traten de decir. Porque la adicción, como etimológicamente significa no decir. Adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Para los jóvenes en familia, estamos aquí con el safari, con la bicicleteada, que estamos haciendo en homenaje a San Juan Bosco, y queremos hablar principalmente con el director del colegio de la obra salesiana más antigua que tenemos en el Paraguay, el padre Eusebio Lescano, que nos quiere también hablar y nos quiere sobre todo transmitir un poco este carisma y toda esta linda organización que se está haciendo en homenaje a San Juan Bosco. Buenas tardes, padre Eusebio. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Estamos aquí, los sectores de la cuatro presencia, o sea, la presencia de la obra Monseñor Lasaña con el Oratorio San Luis, el Colegio Domingo Sabio, Colegio Monseñor Lasaña y Parroquia Santuario María Auxiliadora, celebrando el mes de Don Bosco. Don Bosco, nuestro padre y maestro, que tanto trabajó por los jóvenes, niños, adolescentes, ciertamente está feliz al ver a toda esta niñez, adolescencia y juventud que se prepara para recorrer las calles de nuestra ciudad, llegar por la costanera, dar una vuelta, volver, y el safari también, que tiene una tarea educativa para ir contando la experiencia desde la primera llegada de los salesianos al Paraguay hasta hoy 2018. Y con ese motivo entonces hemos invitado a todos para participar a partir de las 15 horas puntualmente, salir para hacer la bicicleteada por el Piribebuy Hernandaria, llegar a la costanera y luego volver aquí para compartir una merienda, una chocolatada con todos. Y el otro grupo, el safari, que tiene otro itinerario, que va a ir al Domingo Sabio, a la Plaza Rodríguez de Francia y luego a la Loma San Jerónimo, a Benjamín Costán, llegan ahí, se unen, luego vuelven al Hospital Militar donde nació, donde llegaron los primeros cuatro salesianos al Paraguay. Esta es la tarea que queremos realizar esta tarde. Padre Eusebio, ¿y cómo tenemos que entender esto que estuviste diciendo recién en el sentido pedagógico, sobre todo, de este carisma salesiano que ya desde 1896, ¿verdad?, los salesianos están ofreciendo, y aquí fue el lugar donde han comenzado, ¿verdad?, los salesianos. ¿Cuál es esa riqueza que hoy es tan válida para nuestros jóvenes y para nuestras familias? Porque esto es jóvenes para los jóvenes en familia. Entonces miremos un poco esos valores y esas cualidades que se transmite a través del sistema salesiano. Evidentemente que Don Bosco es un gran pedagogo, un gran doctor de la pedagogía, lo ha nombrado el Papa, justamente por esa tarea de formar a las personas, no tanto transmitir valores y conocimientos, que eso ya hoy la tecnología les da a ellos, pero la educación en valores, en la formación humana y cristiana, es lo que hace que sea realmente predominante en la formación salesiana, y por eso la gente apuesta a nuestro servicio educativo. Don Bosco siempre quiso formar buenos cristianos y honestos ciudadanos. Más que nunca sentimos en todo el mundo, especialmente en nuestro país también, cómo se da los desmanes en la corrupción, la deshonestidad, por la falta de valores. La gente se preocupa por la educación, entre comillas, de los hijos, buscan el mejor colegio, que tengan títulos, pero eso no hace a la persona, porque tenemos también personas dotadas de muchos títulos, pero después son deshonestos, son mentirosos, son orgullosos, vanidosos, etcétera. Entonces no sirve de nada. Don Bosco siempre profundizaba el valor humano y cristiano, porque en su trípode pedagógico del valor de la razón
la familiaridad, la amabilidad. Esos son valores y la religión que va completando. El vacío existencial que existe hoy en la humanidad es el vacío de Dios. Estamos viendo a diario por los medios de comunicación cómo grandes personas que ocuparon grandes cargos después hoy están entre las rejas. ¿De qué le sirve haber acumulado muchos títulos, haber acumulado mucho dinero para después ir a terminar en las rejas? No vale la pena. Entonces nosotros educamos en la educación salesiana a formar personas. Muy bien, muchísimas gracias, padre Eusebio. Y aquí seguimos entonces con esta gran forma de celebrar a San Juan Bosco. Recordamos al padre y maestro de la juventud, San Juan Bosco, que se ha dedicado tantísimo, ¿verdad?, por el bien de los jóvenes en la educación. Ahora yo quisiera hablar también con alguno de los padres, de las madres, podemos hablar también con los chicos. Vamos a hablar un poco aquí. Obvio, sos mamá también. Sí, soy mamá de una catequista que acompaña pues, también la gente de confirmación. Y estamos muy contentos de encontrar una actividad sana para la juventud así. Y ojalá esto siga, ¿eh? ¿Y te parece que esto les gustaría ahí a todas las mamás y papás que están viendo este programa Jóvenes para los Jóvenes, este estilo de actividades que se puedan seguir realizando? Sí, totalmente, sobre todo por una cuestión de ocupar un poco el tiempo en algo muy sano como esto y que puedan prenderse la juventud para descargar un poco su energía positivamente. Sobre todo eso es lo más importante para estos chicos, que vayan entendiendo la matiz de esto, de este gran y colorido tipo de actividad que les sirva a ellos, sobre todo para que puedan enfocarse en algo lindo. ¿Cuántos hijos tenés? Dos hijos, ya son todos grandes, adolescentes. ¿Cuántos son? Adolescentes, dos nenas. Dos nenas, bueno, entonces estamos hablando, pero ahora queremos hablar con otro. Ahora vamos a hablar un poco con un papá. Acabamos un burriño o ujina, ¿eh? ¿De dónde quiere usted? No, yo vivo acá 22 años ya, padre. Vim del sur de Brasil, Porto Alegre. ¿Y hace cuántos años entonces que está aquí en Paraguay? 22 años. 22 años. Y bueno, y de los salesianos, a ver un poquitito qué nos puede contar, su experiencia. También en Brasil tienen a los salesianos con mucha fuerza. Sí, con mucha fuerza. Y acá yo estoy a 4 años junto aquí, colaborando siempre con Oratorio San Luis. Mis dos hijos están estudiando en el Colegio Domingo Sávio. Y siempre es importante a gente estar en esa integración acá. ¿Y cuál es la cosa más linda que ustedes pueden recuperar así de ese carisma salesiano y de esa oferta que los salesianos dan a los jóvenes y a los adolescentes? Ese carisma, esa alegría, ese entusiasmo, esa atención que siempre se da a los niños principalmente, ¿no? Eso es muy importante para la educación de nuestros hijos. Muy bien, entonces estamos así con Jóvenes para los Jóvenes en familia en este día tan especial celebrando a San Juan Bosco. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en familia. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret.
la calidad educativa al alcance de todos. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Que mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní, también claro, digo, sí, para sí, que sí. Se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía a mí, mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo, mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines, de repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñandeyarañé. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981-505036 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñandeyarañé. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traiciona la mediocridad. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Ñandeyarañé te invita a participar del taller bíblico litúrgico de Adviento. Sábado 17 de noviembre desde las 15 horas. Colegio Sagrado Corazón de María. Jejuí Casi Colón. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Taller bíblico litúrgico de Adviento. Etimax Group, Sociedad Anónima, fábrica de etiquetas, autoadhesivas y troquelados. Eficiencia y calidad. Llámanos al 021-300288. Estamos en Burucuyá 1283 entre Coetí y Nibaclé, Lambaré. Etimax Group, Sociedad Anónima. Ñandeyarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981-505036. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel.
Y seguimos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos desde la obra salesiana, la primera obra salesiana, Monseñor Lasaña, que ha comenzado aquí en estos lugares. Tiene una historia maravillosa, una historia también magnífica aquí dentro de nuestro país, los salesianos que llegan por primera vez, con el Monseñor Lasaña, que incluso había llegado mucho antes, pero después que ciertamente por situaciones difíciles los salesianos tuvieron que venir posteriormente. Primero luego porque falleció el Monseñor Lasaña en un accidente de Juiz de Fora hacia el Brasil. Bueno, ahora estamos haciendo y recordando a San Juan Bosco en este mes tan especial, ¿verdad? Del mes de agosto hemos celebrado a San Juan Bosco y es lo más lindo. Y aquí están algunos de los niños de una de las obras también, San Luis. Algún día lo haremos muy especialmente, un programa Jóvenes para los Jóvenes con estos niños que se encuentran en la obra salesiana de San Luis. Bueno, yo le voy a preguntar y ellos me van a decir, escuchen chicos, le voy a preguntar qué es lo que más a ustedes les gusta de Don Bosco. A ver si ustedes me dicen y la gente también les puede escuchar. A vos, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que más te gusta de Don Bosco? ¿Qué más te acordás de él? Que era muy alegre. Que era muy alegre. Bueno, vamos a escuchar. ¿Y vos qué me contás de Don Bosco? Que le gustaba compartir con los jóvenes. Le gustaba compartir con los jóvenes. ¿Y a vos qué más te gusta de Don Bosco? ¿Qué más de Don Bosco? A ver, pensá un poquitito y después me vas a contar. A ver, a vos, ¿qué más te gusta de Don Bosco? Que es fiel. ¡Qué fiel! Ah, bueno, la fidelidad de Don Bosco. Y aquí, y a vos, niña, ¿qué es más lo que te gusta ahí en San Luis de lo que vos aprendés y que te cuentan de Don Bosco? En San Luis aprendemos muchas cosas y todo sobre Don Bosco. Todo sobre Don Bosco. Ambas, por ejemplo, la han de Gustavo, ambas. Él oye, ande la Don Bosco, la de Boella, ¿ves? No sé. Bueno, ¿qué, ustedes practican también ahí algunas cosas para trabajar, por ejemplo? ¿O no? ¿Qué, por ejemplo, hacen? En arte y oficio hay también instrumentos. ¿Vos qué haces? Saxofón. ¿Saxofón? ¿Vos sos entonces música? ¿Y ya sabes tocar, mío? Más o menos, estás comenzando. Bueno, vamos a ver un poco. Aquí hay un cerrista, vamos a ver a este cerrista, Mate Cobane. ¿De más grande gusta ver a Ginala Salud y Velar el Yapoa? Me gusta porque habla sobre la vida de Dios y todo sobre su vida. Ah, o sea, sobre la vida también de Jesús, que nos enseña para ser buen cristiano, como dice Don Bosco, y honrado ciudadano, ¿eh? De Neñese, Ina, vení poco vos, de Neñese, y ahí, Vigo, Maere, Vigo. Bueno, entonces así estamos con estos jóvenes y con estos niños compartiendo. Ellos también van a ser con nosotros esta gran caminata, este safari, y también otros chicos que van a estar con la bicicleta. Y así celebramos con una manifestación externa en este camino para demostrar y de decir también juntos, ¿verdad?, que nuestra vida es siempre un caminar, es un buscar metas hacia dónde queremos llegar. Y nada más y nada menos que hacer el camino hacia Dios. Aquí yo les quiero presentar también, aquí hay un salesiano, este es religioso, pero él mismo se va a presentar y va a decir, bueno, ¿de dónde venís y qué estás haciendo? Decí un poco tu nombre y así te conocen también. Bueno, soy de la India. Estoy aquí como misionero en Paraguay. Y también estoy trabajando con los chicos en San Luis como asistente. Y hace un año y medio estoy aquí en Paraguay, aprendiendo lengua y cultura y todo. A mí me gusta mucho. Aquí vivo en Paraguay y con padres y con los salesianos y de obra de salesianos también. Gracias. ¿Y qué aprendiste ya del guaraní? A ver un poco, hablar un poco en guaraní, algunas cositas que ya aprendiste. Rogu coco. Rogu coco. Sí, aprendiste eso, mío. Lo mita ahí. Bueno, hace mucho frío. Y eso no aprendiste. No te he enseñado más la palabra, ¿verdad? Acu también. Acuéterei. Bueno, y así entonces, Paul Rack, él viene entonces de la India como misionero y está también ofreciendo toda su vida en medio de estos chicos, en medio de estos jóvenes, ¿verdad?, que van creciendo poco a poco. Muy bien, y así entonces nosotros siempre queremos compartir lo más lindo de nuestra vida, lo que Don Bosco también deja y regala, ¿verdad?, a nuestra sociedad, lo que él regala también a los niños y a los jóvenes. Y justamente hay una frase del Evangelio que Don Bosco lo toma, primero para su ordenación sacerdotal. Él lo toma desde el capítulo 14 del libro del Génesis, en realidad. Dami animas cetera tolle, que quiere decir, dame a las personas, dame a las almas.
y llévate a los, llévate lo demás. Es decir, todas las cosas superficiales, llévate todo aquello que es simplemente riqueza material, dice Don Bosco, pero dame a los jóvenes, dame a las personas. Es eso lo que yo quiero verdaderamente, decía Don Bosco, para trabajar con ellos, formarles como buenos cristianos y honrados ciudadanos. Este es el gran carisma salesiano, ¿verdad? Que se de, oye, Jicuaboa, como decimos, ¿verdad? Que se derrama sobre toda la sociedad, sobre toda la familia y principalmente sobre aquellos jóvenes. Bueno, muy bien, queridos jóvenes, entonces ahora vamos a prepararnos ya enseguida para caminar, para hacer nuestra bicicleteada, para hacer nuestro safari. Jóvenes para los jóvenes, con ustedes hoy, compartiendo esta lindísima experiencia de celebrar dentro de la iglesia al santo de la juventud, San Juan Bosco. Y les voy a impartir la bendición, como siempre, vamos a hacer todo en nombre del Padre, está al final, porque vamos a dar la bendición del Señor a nuestras familias y a nuestros jóvenes. Que la bendición del Señor descienda en este fin de semana, en este domingo, sobre nuestras familias, sobre nuestros niños, sobre nuestros adolescentes y sobre nuestros jóvenes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y jóvenes para los jóvenes, nos despedimos hasta el próximo domingo. Que Dios les bendiga a todos. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... con los auspicios de...